Lo que arranca hoy es la Caravana de la Salud. Vamos a estar en más de 40 ciudades de España, en 13 comunidades autónomas. Es el cuarto año, además, que hacemos esta actividad de la Caravana de la Salud. Ya han estado más de 400.000 personas, de las cuales casi 200.000 son niños. Pues mira, el programa de Oxford Food tiene, el contenido son de más de 100 pruebas. Al final lo que hemos querido es transmitirle al consumidor qué puede hacer en acciones concretas para mejorar su alimentación. Nos hemos comprometido que al final del año 2019 eliminemos más de 100 aditivos o sustancias que son controvertidas en los productos de la marca Carrefour. Al final lo que nos permite que podamos tener una trazabilidad de todos los productos de la marca Carrefour y que lógicamente esos productos sean cada vez más saludables. Esas son dos de ellas, pero tenemos, como he dicho, más de 100. Considero que el hecho de poder participar en un proyecto en el que vayamos a dirigirnos fundamentalmente hacia la población infantil, que es donde está la base del conocimiento y la base de la adquisición de nuevos hábitos, para nosotros es fundamental y por eso la participación en este proyecto nos parece de tanto interés. Estamos observando un incremento muy, muy grande de la patología de la obesidad en la infancia. Y eso evidentemente pues va asociado a un conocimiento de la alimentación y el evitar esa obesidad que cada vez está apareciendo en edades más tempranas nos va a llevar a evitar la aparición de otras patologías crónicas asociadas a la obesidad, como puede ser la diabetes y la hipertensión fundamentalmente.